Estamos acá con Nicolás Maikes, coincidimos en la entrega de los Martín Fierro. Así es. Acá. Y te vimos como notero de Yups. ¿Qué es Sí, Yups, en realidad Yups es un canal que sale en toda Latinoamérica. Bueno, Argentina todavía no cuenta con Yups, pero entra muy poquito a contar con este canal, que es un canal infanto-juvenil. Tiene Floricienta, Casi Ángeles, Rebelde Way al aire, y hay ahora un programa propio del canal y hay un segmento que se llama El Fan. Y yo compongo este personaje de un fan que va a todos los eventos a conocer a sus ídolos y a pedirles autógrafos, básicamente. ¿Y cuánto hace de esto? Hace un mes que lo estoy haciendo, más o menos. Sí. Yups hace un tiempito más largo que está ahí emitiéndose. Yo feliz. ¿La idea? Sí, ¿de quién fue? Me convocaron, en realidad querían un notero gracioso y yo propuse, como yo no soy notero y la verdad que no me divierte, yo soy actor y me gusta actuar, entonces propuse hacerlo con un personaje. Claro. Y se me ocurrió hacer un fan. Entonces le vino bien al canal que haya un fanático de Yups y de todo aquel que está al aire en Yups o que sea trascendental. O sea, Yups es un canal de cable. Es un canal de cable tipo Nickelodeon, Boomerang, sí. Disney Channel, de ese estilo. Y que todavía en Argentina no. Todavía no, dentro de muy poquito va a estar. Bueno, están preparando todo para que se lance en Argentina. Mundo Eva está teniendo la primicia de Yups. Están teniendo la primicia de Yups. Igual en internet pueden encontrar videos y cosas que los fans o que mismo la gente de Yups va posteando. Claro. Como para que tengan un poco de noción de lo que es el canal. Pero sí, la verdad que en Perú, por ejemplo, la rompe en rating. Le va muy bien a Yups. Así que estamos felices. Por ahora trabajando para afuera. Adentro, pero para afuera. Pero y bueno. Feliz. Este personaje, la verdad que es muy rico. Está bueno porque no solamente ir a eventos. A veces voy a ponerle a entrevistar a alguien directamente, una nota pautada, pero siempre lo armamos como que el fan de casualidad se encuentra con su ídolo. Está bueno, es divertido. Chicos católicos, seguimos. 100 funciones. Feliz. El 24 de mayo. Sí, en realidad la función número 100 fue la del sábado, la de ayer. La segunda, viste que tenemos función a las 21 y 23 horas. La de las 23 horas fue la número 100. Pero lo hicimos para la prensa el jueves, porque si no es muy tarde para convocarlos a las 23 horas un sábado y queríamos que estén todos. Entonces lo festejamos un poquito adelantado. Sí, felices. ¿Podemos creer? Te había preguntado anteriormente, era solamente hasta el 17 de marzo. En un momento sí, y ahora tenemos contrato hasta noviembre, así que hasta fin de año nos quedamos. Se había extendido hasta junio, julio, y ahora me están diciendo hasta noviembre. Sí. En julio vamos a cortar por vacaciones, claro, porque necesitamos un impas, y ya que en vacaciones la gente busca más obras infantiles y eso, claro, hacemos un impas nosotros para descansar y en agosto ya volvemos hasta noviembre. Nico, vos personales, una vez te había preguntado por un disco. Sí, el disco, bueno, lo seguimos moviendo de a poquito. Ahora con tanto trabajo entre Chicos Católicos y Yups, que me demandan la verdad bastante tiempo, y con Juan Paya, que es mi socio, produjimos dos obras que están también en el Artaza. Una se llama Ansiedad, que va los viernes 23 horas en el Teatro Artaza, que está en Corrientes, 1743, y los domingos una comedia muy bizarra, está muy buena, que se llama ¿Y ella quién es? Domingos 20-30 horas. Tenemos muchas ganas de generar para nosotros, para otros, y estos proyectos son para otros. O sea, no actuamos Juan y yo. Es la primera vez que produzco o que escribo junto con Juan algo en donde no actúo. Claro. Así que estoy como debutando en ese terreno. Claro, un rol de otro, lo ves desde otro punto de vista. Sí, desde la producción, desde la codirección. Está bueno, así que muchas tareas nuevas. Esto de estar como pseudo, notero, chico católico, producir, un año de cambios. Claro. Bien, feliz. Bueno, Nico, felicitaciones. Muchas y bueno, gracias. Vamos por más, ¿no? Vamos por más. Muchas gracias, bueno, Nico. Gracias a ustedes. Chau.